Es que no tienen la igualdad de las, no tienen igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez se fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos. Ahí es donde uno no entiende las alianzas, ¿verdad? No sale de las alianzas. Que solo me recogieron una unidad. Yo también la recogí una patrulla. Y pagaron una multa de 2,300 pesos y nos liberaron la multa. ¿Y ellos cuánto pagaron del carro? No, fíjate que no les cobraron. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Lo que llega se entrega, y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un programa. Pero lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Lo mismo que la ciudadano siente cuando vamos al Congreso, que a mí me ha tocado saludar a mi Juan Ramón, y que vas y no hayas al diputado, a veces no hayas ni a la secretaria. La vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido, invitamos a 3 compañeros de otras fuerzas políticas y lamentablemente en cuanto sintieron el calor y pudo más ahora sí que la billetera del gobierno que las convicciones de cambiar el estado. Entonces, primero que nada agradecerles, Jesús, a ti y a Juan Ramón, que nos inviten, estamos encantados de estar aquí con ustedes y agradecerle a la gente. Primero le quiero agradecer a la gente que ayer haya salido a votar. ¿Ahí se acabó? La primera parte. Hay una segunda para... ¿Las malas no me las pasaste o no? No. Ahí vamos a contestar las malas, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Aquí tenemos... ¿te brincaste? No, no, por llegar. Me sirve de entrenamiento para que vea. De una vez. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Estamos a 30 de agosto del año 2019. Estamos en El Perchero. Hoy verá usted, hay más de 150 años aquí. 200 años. Fácilmente, no. Sí, 150, sí, no. 150. 65 y más. 65 y más. No, pues, a ver, habla Indira. Ya con eso. Indira, 3 para sí, 3 no, familiares. 3 para llevar. Pues así le digo, empezamos en El Perchero. Hoy un día muy especial para nosotros como reporteros. Le vamos a platicar algo de lo que es, pues, esta apasionante actividad. Alguien le llama oficio, yo le diría ya una profesión. Si bien hay profesionistas de escuela que pues de alguna manera se han venido sumando, pues también lo sabemos los empíricos, que son justamente lo que usted está viendo aquí enfrente. Empírico, no, me llamé empírico, sí. ¿Es palabra correcta? Sí. Le mandamos un saludo antes que nada a mi buen amigo Juan Ramón, que ya está aquí. Gracias. Comió camote hasta enfadarse, se sabe. Dios. Se hartó. ¿Este de qué es? Ay, ¿este de qué? No, chinicuiles es camote. Ay, no, se fue a Puebla el tipo. 180 pesos el taco. Sí. Chula, riquísimo. Subimos a Pachuca, Tula. Hoy no. Recorriendo. Todas esas zonas es carísimo. Y cosa bonita. Bueno, pues hoy nos juntamos aquí, grandes amigos, buenos periodistas, peores reporteros, pero aquí estamos. Juan Ramón Negrete Jiménez, Alfredo Quiles Cabrera y su servidor, que todavía me llamo Jesús Murguía. Y Juan Ramón, pues, ¿de qué va a tratar hoy? Pues mira, Jesús, gracias a todos nuestros seguidores de Archivo Digital. El día de hoy le extrañará que no tengamos un invitado especial, que está invitado aquí Alfredo Quiles, que es reportero, también lo invitamos a veces para que, hay que sacarlo a placear. A solear. A solearse. Porque un día como hoy, en el año de 1979, nació el Club de Reporteros de Colima. ¿Ahí con el bombón? No, con el bombón. No fue con el bombón, fue despuesito. No. Es la organización que aglutina los reporteros más antigua del estado, después de lo que fue el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, que eso se convierte después en la ACPE, en la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores. Bueno, posteriormente nace el Club de Reporteros de Colima. Fue una veintena, eran 21, 22 compañeros los que le dieron vida para crear un organismo que trabajara en defensa de los derechos, en la capacitación, en la profesionalización del gremio, que había estado muy descuidado, ¿no? No, y que a final de cuentas logró su propósito. Se generaron profesionistas. Sí. De aquel... Hubo escuela, bastante escuela. Sí. Si bien nosotros empezamos con mucho entusiasmo, ánimo, pues todos con ánimo. Yo creo que el ánimo y el entusiasmo de los reporteros siempre ha estado presente, lo vemos en el día a día, en todas las actividades, en las conferencias de prensa, en las actividades del gobernador, diario el reportero. Yo creo que más que un trabajo esto es una actividad que nos apasiona a todos, porque muchas veces, como ayer se demostró, Juan Ramón, sí, en el Congreso del Estado estuvimos prácticamente, no sé, 15, 20 reporteros, entre jóvenes y viejos, cubriendo desde temprana hora, a las 10 de la mañana, sí, sí, lo que fue la jornada para la sesión, la cotidiana, y terminó prácticamente a las 8, 9 de la noche. Así es. O sea, nos apasiona, nos gusta esta actividad, no tanto por el trabajo, es un trabajo, sí, pero esta actividad yo creo que a todos los reporteros nos entusiasma, y como dice Juan Ramón, pues es una forma de festejar trabajando, sí, estos 40 años, sí, de nuestra organización. Pues fíjese, yo le diré, hace 40 años... su servidor, tengo tantitos más que se me echan de ver menos, ¿verdad? Pues, no, sí, la juventud no es así, no me abandona, pero sí, efectivamente era, pues qué le diré, un puñado, 5 a lo más, grandes amigos, Chucho La Borrega, sí, Jesús López Morales, de los reporteros, porque sí, había reporteros de teléfono. Sí, que es, sí, desde el teléfono, que por, sí, cierto, pues era 2, 3. Que eran los de la vieja guardia. Y los muy vieja guardia. Los que eran del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, la FISGA, Chavala. Los del Ecos de la Costa. Sí. Eran los que dices, ¿cómo Vicente? Era don Vicente Venegas. Vicente Venegas. Calle Miguel Galindo. Torres Quintero. Miguel Carrillo era. Sí. Los reporteros. Salvador Jaime Méndez, su hermano Eduardo, que también. Pues ahí está, mire, sí, esto ya viene a ser la nueva guardia. Sí, y ahí ya la chamacada, vean nomás. Sí fuimos jóvenes alguna vez. Alguna vez fuimos hasta pelo negro. El gordo simpaticón, como se le conoció en su tiempo, sí, al gobernador Elías Zamora. Algunos de los que Guadalupe Gaitán, Lupita Ramírez Gaitán. De izquierda, bueno, de hecho. Al frente tenemos creo que es no, hay 2, 3 mujeres. Pero la que tenemos en el costado izquierdo, derecho para usted, era la directora general de Comunicación Social, la licenciada Guadalupe Ramírez Gaitán. A su costado está un muy buen amigo nuestro, gran amigo. Sus frases todavía andan circulando, Salvador Zamora González, Sasago para sus amigos, ¿no? Que eran sus abajo de él está César Villalba Arceo también, ya ellos dos, Chava y César, desafortunadamente ya se nos adelantaron. A su costado está Guillermo Montelón, luego también de pie al lado de Guillermo está Norma Gutiérrez. Ahí iniciaba Norma con sus pininos. Sí, de ahí estaba dando su servicio social, ahí apenas se empezaba a incorporar. Así es. Entonces estaba a su lado Topilsen, Paz descanse también, que fue después contraen matrimonio ellos. Sí, bueno, se volvieron matrimonio, exactamente. Atrás de Topi está Pepe Negrete. Por cierto, te mando un saludo, compadre José Rodríguez Negrete, espero que esa pierna... Después de esa metida de pata, ¿no? Oye, te voy a decir, no es la primera vez que lo conozco. No. ¿La primera vez que vas de la pata? No, yo lo conozco 2, 3. No, ahí mi padrino, ¿sabes? Tú varias. Pero un saludo para ti, Pepe, que vaya. A un costado de Pepe, el que está en la orilla, es Fofito, ¿te acuerdas de Fofito? Rodolfo Fonseca. Sergio Rodolfo González. Sí, que está en California ahorita, en California, vino aquí, hizo su carrera y bueno, un saludo a Rodolfo, él fue trabajador del comentario. También atrás, Luis Ávila, en paz descanse también. Él Villalvarense, buen amigo. Ahí los lentes colgando es Roberto Águila. La otra compañera en cunclillas. De cunclillas está Gaby Rubalcaba. Y luego, ¿se adivina quién está al lado de Gaby Rubalcaba? Ah, se lleva este libro del principio. Le vas a regalar el libro, el principio, los primeros 4 meses de Armando Bartra. Ahorita se lo vas a mostrar, ¿eh? Ahorita lo vamos a mostrar. Pero vea, oye, si era guapo yo. Bueno, voy a tener que esa. Vea nomás. Qué chulada de. Mira, ve con quién estoy. Con la primera dama. No, con puras primeras damas. Con Marta Sahagún. Norma Gutiérrez. Que ya era como jefa de comunicación social o directora en ese tiempo, esposa de Fox, Marta Sahagún, Nancy Fíjense, hay una anécdota con ella, después de esta foto, le pedí yo a la señora Marta, digo, oye Marta, regálanos una foto. Siempre de igualado, oye Marta. Sí, en serio. Digo, sí, ella me tuteó bonito. Bueno, pero ella es la primera dama. Ah, yo el primer dama, ¿verdad? ¿Cuál problema? Mi mujer me deja. Conclusión de esa foto, no es para que no se quede incompleto, está Ivonne Pinto. Y Bombón, Nancy Martínez. Nancy Martínez, exactamente. Un saludo para ellas. La anécdota es que yo le pedí si se podía una foto. Miren, sí, tuvo cabello burgués, lo está viendo, miren, y negro. Sí. Antes de que se véale los cachetotes. No, de la barriga la misma, Santa María, Dios. Conclusión, sí, Marta le dice del miércoles. Fíjate lo que le dijo Marta a Vicente Fox. Ah. Vicente, bájate. Anda, los muchachos quieren una foto contigo. ¿Sabes? Ya no llevas. Se echarme a correr, dije, este guanajuatense me va a agarrar a patadas con las botas, pero con unos calzones la doña. Vicente, bájate. Estos muchachos quieren tomarse la foto contigo. Sí. Y las compañeras, bueno, y nos la tomamos. En ese tiempo las compañeras que aparecen ahí de reporteras, así es. Ahorita siguen dentro del gremio, pero ya en la comunicación institucional. Sí. Ivonne está en el DIF, Comunicación Social, y nuestra compañera Nancy está en el Supremo Tribunal de Justicia. Bueno. Aquí, pues para no variar, los reporteros siempre. Ahí estamos en la coordinación de prensa del gobierno del Estado. Ahí enfrente, a un costado del Teatro Hidalgo. Mira, ahí está esta niña, ¿cómo se llama? La hija de Clemente. Que está ahorita en el canal oficial. Está en el canal oficial. Mira, Gina. La que está viendo usted ahí de vestido café es una de las que fueron de las secretarias ejecutivas. Así es. Muy capacitada. Antes de que existieran las computadoras. Es la que les enseñaba a todos. A todos. Una habilidad, un conocimiento para la taquigrafía. Así es. Mecanografía, en fin. Era de esas secretarias que a todos les gustaría tener en la actualidad. De las verdaderas secretarias, sí. Las que eran secretarias de carrera. Porque antes había academias para cursar la carrera. Ahora la meten es secretaria. No, antes ya, bueno, carrera, ahí está Rodolfo, ¿no? Que vive en Mazatlán, Sinaloa. Sí, Rodolfo, le enviamos un saludo a buen amigo. Carlos Arévalos, que usted también. Pero el otro Verduzco, que está en medio de Rodolfo y de Alfredo Verduzco. ¿Quién es? Alfredo Verduzco. Se va los cachetotes. Sí, no puede ser otro. Sí. Pero no, ahí tiene pelo. Sí, ¿no? Sí. Y, sí, no, bueno. Pues, antes de que se le pintara, ahorita ya se le pintó. Pero Emeria, nuestra buena amiga, que todavía sigue chambeando y no raja. Glenda Baltasar, que vive en Manzanillo. Luego atrás está Chiqui Drácula, el que está atrás. Chiqui Drácula estaba en el Ecos de la Costa. Juan José. Era fotógrafo. Contreras. Juan José Contreras. El Cepillo. Yo lo conocí como el Cepillo. No, el Cepillo es otro. ¿Ah, sí? El Cepillo es ahí. Esta niña. Y luego Chayito estuvo en el ayuntamiento de Colima. Hoy la señora Chayito Gaitán. Hoy la señora Rosario. Allá atrás, oye, ese es nuestro compañero que falleció. Bueno, sí, tenemos ahí a Omar Medina. En paz descanse, ya también se nos adelantó en el viaje. Y Pepe Rodríguez Negrete. Siempre sumiendo la panza para que no se le vea. Compadre, ahí está con su leto. Compadre. Y ahí está, esa es la foto célebre que le hablo, donde le dijeron, Vicente, bájate. Oye, ¿es Rogelio? Sí, no, y espérate. Rogelio. Rogelio, sí fuiste joven, mira, chécale. Era ahí todavía, era presidente municipal de Manzanillo. Sí, si no hubiera estado ahí. Aquí atrás de Rogelio, está Pablito Serna. Pablo Serna. Ya a partir de este año que está gozando de su jubilación. Sí. Y qué barrigón estoy ahí, valga. Oye, y aquí también, vamos que está sentado. Oye, el que está ahí queriéndose meter es el guarura, que no sabe si quitarle el micrófono a Chayito. Sí. Les ha tenido una bolsa. Ve dónde está la mano. Sí, bien. Es cuando no podías levantar la mano ni para rascarte porque. Oye, no, el de la cachucha no se locutó. Era el Estado Mayor Presidencial. El de la cachucha que está atrás es Vadillo, este de acá no, ¿verdad? No, es Vadillo. Ah, no, sí. Está con la vaca. Es Carlos Arévalo, sí. Sí, fue joven también. También fue joven. No, deja de eso, ahí no está cachetón. No, pues fue joven. Todavía no. Bueno. Con manteca. Para no seguirlos. Y mira, atrás del licenciado Fernando Moreno, que fue el gobernador, Marquitos. Uno de los mejores fotógrafos también que hemos tenido. Marcos Elizarraraz. Él vino del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Marcos Elizarraraz, muy buen fotógrafo. Chavo, ¿no? Mario, este muchacho Solís. El flaco narizón que está ahí. No, es el que trabajaba Pedro, en el ocho columnas. Pedro Zamora. Pablo, está atrás. Pablo, ¿qué era? El que trabajaba en el 8 columnas. ¿No es Mario? No. Miren, esa también tiene su historia, pero pues no se las vamos a contar. Al compañero que vea usted a la izquierda, nomás con esa cara que tiene como de guante de béisbol. Ajá. Carlos García Lemos, Jorge Ruiz. Chava Zamora. Sí. Con su look ahí. Topilzin. Jorge Alberto Ruiz Chávez. En sus tiempos de... Bueno, ¿no eres tú? Jesús Murguía Rubio. ¿No eres tú el que está al lado de Topi? No, es Sasago. Oye, no, al otro lado. Jorge Ruiz, sí. De Jorge, sí, es él. Sí, soy yo, todito. Este señor que... Zaragoza, ¿no? No me acuerdo. No es don Paco. No, era... Ay, Dios, no me acuerdo el labio. Uno de los principales que tenía de aquí. De los pilotos que teníamos aquí. Que teníamos aquí en Colima. Y el señor que por mucho tiempo fue el jefe de prensa federal. Sí, él venía de la presidencia de la República. Sí. Bueno, esta es otra de los comentarios. En una guajolotona, no crea que es un avión como los que conoce ahora, es cuando... Y era cuando aterrizaban entre empedrados. Cuando le echaba uno leña al fogón. Mira, qué bonita familia, hombre. Este es uno de los eventos, entregamos reconocimientos en el Club de Reporteros. Ahí estaba de presidente municipal, creo. Si era presidente, municipal. Era presidente municipal. Senador, Jesús Orozco Alfaro. Al centro está el hoy gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. A su costado Romero, José Manuel Romero. Luego al frente. Mira, todavía el traje que traes, ¿vale? Que te dio Elías, todavía. Es el mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero estamos del otro lado, espérate. A un lado de José Manuel Romero, pues está Roberto Águila de traje, igual que Memo Montelón, ambos de traje. ¿Por qué están de traje la mayoría? Porque no llevaba nada. No, si mal no recuerdo es porque estamos entregando reconocimientos a los que habían sido fundadores, ¿no? Del Club de Reporteros. Es un aniversario más. Sí. Pero bueno, al costado vemos a Raúl Delgado, también muy buen fotógrafo. Tío de Mario Delgado. Es el tío de Mario Delgado, sí, cómo no. Y luego otra vez está Juan José Contreras, Chiqui Drácula, para los amigos. Nuestro buen amigo, el profesor Virgen, que por allá, Pancho Virgen, sí. Está Jorge Alberto Ruiz Chávez, Florida Beatriz. ¿Pero dónde está Pancho Virgen? Que no lo ubico. Acá está atrás. A un lado tuyo. Sí, reconoces. Sí, yo sí. Jorge queriendo ver quién llega para cobrarle. Pero se me estaban colando. Pati González, Chayito Gaitán, Ileana Vadillo, Carla Gabriela, Lupita Pérez. No, es esta chica que trabaja todavía en prensa. Rosalba andaba, ¿no? Rosalba, Marta Sánchez. Ahí está, es la única mujer fundadora del Club de Reporteros. Que ha estado al pie ahí. La única, de los 21 que había, fueron 20 varones y Marta Sánchez, que era reportera en aquel tiempo del periódico Panorama. Bueno. A 40 años se mantiene vigente. 40 años vigencia. A ver, ya nos aburrimos para cortarle. Instituto Colimense de Radio y Televisión. Mientras usted está viendo las fotografías, ahí tiene conocidos, mire. Ahí está en la anterior legislatura. Estamos viendo ahí a Juanita Andrés, estamos viendo a Adriana Mesina, estamos viendo a Marta Mesa. Atrás de Pelencho está Marta Mesa. Esta chica de la Secretaría de Cultura, se me escapa ahorita su nombre, pero fuimos excelentes colaboradores, la tuve de colaboradora en la Dirección de Comunicación Social a ella. Jorge Torres, Joel Padilla, adelante de Joel está Roberto Águila, Berta Munguía, Enrique, y la señora, la maestra de los historiadores, ¿cómo se llama? Bueno, eso es parte de Alfredo Verduzco, de lo que es la celebración de estos 40, los primeros 40 años de Club de Reporteros, que dirá usted, ¿y eso qué? Tiene toda la razón. Bueno, pues la actividad de reportero definitivamente no es para presumirla, sobre todo si sus hijos... Con los salarios que tenemos, que estar presumiendo. Sí, algunos de sus hijos dicen, tienes suerte que te paguen. Oye, papá, quiero ser reportero, dígale. Cállate, muchacho. Que se ponga a estudiar y bien. Y si no te albañil, porque te va a ir mejor. Es una actividad apasionante, pero en la que lo menos que se lleva uno es la palabra chayotero. Sí, así mínimo. Que lo menos. Cuando, y ahorita en el Congreso, eso. Y más cuando desde Palacio Nacional. De ahí para arriba. ¿No? ¿Pero qué nos dicen? Bueno, déjame primero darle la bienvenida a todos nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión. Tenemos aquí a Rogelio Alejandro Velasco Cervantes, Serge BGN, Yesca Palacios, Margarita Fruto, Rosario González Gómez nos dice hola, hola Rosario. Marcia Castellanos, un saludo Marcia. Oye, no vi a Marcia en ninguna de estas fotos. No, bueno, no. Más adelante sale Marcia. Estar, es sí, que sí, es de las generaciones posteriores, ya, ¿no? De los nuevos. De los 90 para acá, ya. Así es. Creo bueno, que ahí ya está. Vera, Sandra Mariano sí. Ramos. Ahí bueno, ahí vete buscando Marcia. Sí, ese fue en un evento del Día de la Libertad de Expresión. Ahí está Francis Bravo, ahí estamos en el jardín de la Libertad de Expresión. Libertad de Expresión. Allá por el milenio 3. Correcto. ¿Dos o tres? Allá los milenios. En los milenios. Bueno, Sandra Mariano Ramos está siguiendo esta transmisión, igual que nuestro amigo Roberto Ramírez. Saludos, Roberto, y ánimo, sí se puede. Mira, sí se puede. Se anuló. Un 100. ¿Sí? Sacó un 100. En esa vas, sí, Robert, no, en esa. Sí se puede. Mayis Cabrera Lozano, Raúl Lizárraga Rivera, Patricia González. Saludos, Pati. Ramírez, saludos. Erika Rivera dice, respondiendo a Paco, tiene toda la razón Paco Ramírez. Ah, pues, ese mensaje no me llegó, de Paco Ramírez. Bueno, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos, a ver qué le dice Paco. Edgar Rodríguez dice, saludos a los tres y felicidades al Club de Reporteros. Gracias, Edgar. Pati González, un cordial saludo desde Cuauhtemópolis. Bien hecho. Y muchas felicidades a los grandes maestros del periodismo. Déjamelo en... mucho de ustedes. Tus compañeros. Tus compañeros hasta ahí. Hasta ahí. Javier Mendoza, Ed Dantes, nos están siguiendo esta transmisión. Dantes nos manda felicitaciones al Club de Reporteros. Nibardo Padilla, saludos al amigo Quiles. ¿Ah? Sí existe, mira, no, todavía está aquí. ¿Cómo no? Si le debe, ahorita lo agarra. Mi hermano, no creas, hombre, están bromeando. Ed Dantes, recuerda, Sasato, es sobrino de Sasato. Es sobrino, Edgardo González. Edgardo Zamora. Sí, es sobrino de Sasago. Jacqueline Stanley está viendo esta transmisión. Triana Ríos Gutiérrez, igual, gracias Triana. Mariana B. Suárez, igual, María Alcántara, felicidades para todos y qué bonitos recuerdos. Efectivamente, qué bonitos, era otro periodismo al que se vive actualmente. Pero aquel era apasionante porque... Lo hacías toda la carrera. Y no se tienen las comodidades de hoy, no había las grabadoras, la tecnología que se usa ahora, no sé, los celulares, qué esperanza que tomaras una fotografía si no traes cámaras grandes de rollo. Pues vean nomás, ahí está ya de la era moderna. Cheque, no, pues ahí está Hugo, mira. Vele los cachetotes, ¿qué le apura? ¿Qué le apura, No, si son 4 kilos Arturo, más, ahí está Arturo Aguilar, luego Jorge Torres, después nuestro coordinador Alfredo Quiles, Heidi de León, su servidor, Jorge Ruiz, René Sánchez, Juan Carlos Flores Carrillo y Holly. ¿Cómo se apellida Holly? José Luis Holly. Colin, otro buen amigo que ahorita... Hoy está ahí en otra actividad en el mismo... Sí, ya en lo institucional, ¿no? Está en institucional. Bueno, María Alcántara, felicidades para todos y qué bonitos recuerdos. Jesús Otoniel Flores, puras firmas. Chécale, chécale. Déjame mandarle un saludo, se nos fue hasta... Ahí está Ale Arechiga. ¿Se fue? No, aquí está. Hasta tú aquí. Eres de los que me confundieron, hablé con ella y me puso un arcañador y dice, ¿por qué les andas creyendo? Oye, Alex, es que ya no te hemos visto por ahí. No. Qué bueno. No. Helenita del Toro, Doris Obeida Moreno, Gilberto Ibáñez. Carla. Salvador Jacobo. Pozos, ahí está ella. Ahí tenemos a la que fue nuestra coordinadora. Lorena Cervantes. Que aquí anda en Colima, saludos Lorena. Saludos Lore. A su costado creo que era presidente municipal en ese tiempo, el profesor Federico Rangel. Atrás de él está Pablo Serna, Carla Torres. Y acá el gordito de acá del otro extremo es Manuelito. No distinguir bien la cara, de la jovencita que está ahí. Allá atrás está, detrás de Lorena está José Luis. No. Ahí está, mira, para que la veas. Elvira, ¿qué es? Elvira. Andaba en Monterrey, ¿no? Aquí está en el periódico El Comentario, sí, también, sí. Ahí está mi compañero atrás, José Luis y Oscar, el recién estrenado Llore. Papá, Oscar Cervantes. Sí, ya. Felicidades. Luego el bebé, mira, entre Gilillo y Doris, el bebé es Oscar. Bueno. Gil Ibáñez, chécate cómo estabas, cuate, para que le pongas a más o menos. Ahora está igual, pero más al cuadrado. Pero más ancho, Ya está bajando. Sí, de la piedra lisa. Porque... Ya está bajando. Bueno, ¿por qué? Vean nomás, vean las caras de los bebés que teníamos. Primero Óscar Cervantes, ¿por qué le decíamos el bebé? Porque empezó a los 14 años en la actividad, cargando, era ayudante de camarógrafo, con aquellas camarotas de, que pesaban como 30 kilos y córrele. El que estamos viendo en primer plano es el hijo de Eusebio Huerta, Pepe Huerta, en la actualidad está en Pepe Huerta, que está ahorita en Megacanal como camarógrafo. Él es de la dinastía de los Huerta, los fotógrafos. Sasago. Luego está Chava Zamora. Después, se me hace que el que está de Chalequitos es Ángel Ramírez López. Después está un chaparrito que no le alcanzo a distinguir, tal vez sea Roberto Águila, porque era de los chaparritos que teníamos, o Armando Martínez, tal vez, alguno de ellos. Luego está Raúl Delgado, Atromendo, Ángel Trujillo Mendoza, el padre Luna. El padre Luna, Chuy Luna González. Ahí está. Y a un costado, Fernando Castro Moncler, tu compadre. Ya falleció. Después descansen, sí, fíjate. Juan Ramón con bigote, oye, tú. Esteban Cortés, Jesús Morales y Laura Sánchez Micheo. A esta profesionista que está viendo, Laurita Sánchez, a la cual le mando un enorme saludo, un abrazo, un beso. Ella fue la primera directora, fundadora del canal 11. ¿Sí? 11 Televisión. 11 y de radio también. Así es. No fue de directora de radio, no. No, fue de televisión. Fue subdirectora de comunicación social, y la primera directora del canal, que es la fundadora, ¿no? Ella venía de la televisión, ella trabajaba en el Canal 5 originalmente, cuando la invita el licenciado Elías a ser su colaboradora. Mario Alberto Hernández Barreda está siguiendo esta transmisión, igual que Marta Estrada, Ramón Ruiz Ochoa, Jesús Otoniel, el quilote sin pintarse el pelo, no, ya se le pintó, ya no. No, ya se le pintó hasta la barba y el bigote. No, mira, se está pintando rayitos negros. Sí. Pero a otros se le está pintando. Esteban Núñez Sánchez también, Jesús Otoniel Flores dice, no les alcanza para pintársela. No, tú eres burócrata, nosotros no. Víctor Álvarez está viendo esta transmisión. Concha Ponce, enhorabuena, Reporteros de Colima, por su admirable labor. Gracias, Concha Ponce. Pues vaya que no es admirable, pero cuando menos es presente. Ese fue un diplomado que tuvimos cuando era rector de la Universidad de Colima. Era rector el licenciado Fernando Moreno Peña. Fíjese, este diplomado fue la especialidad en periodismo que cursamos en la Facultad de Letras y Comunicación, y se lo organizó la Universidad de Colima en coordinación con el periódico La Jornada. Así es. ¿Sí? Ahí estuvimos participando en una serie de compañeros, compañeras. Ahí estamos viendo a nuestra queridísima Liliana Vergara Santana, Lupita, ¿no? La de la orilla es esta. ¿No es Lupita? No, ella fue. Ella trabajó en comunicación social de la universidad, reina de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez. Vaya. Berenice. Bueno, una cosa debe usted saber para que si sus hijos que están estudiando comunicación social le llegaran a preguntar, oye, ¿cómo nació esta carrera? Esa carrera se profesionalizó en periodismo gracias a Fernando Moreno Peña. Él era director de servicios escolares y educativos de la Universidad de Colima. Él le propuso justamente al rector Humberto Silva Ochoa, que se generara y se creara, porque había inquietud de quienes éramos empíricos de profesionalizarnos. Sí. Luego entonces nace la carrera de periodismo. Sí. Gracias a ello, pues ¿cuántas generaciones irán? No, pues ya lleva 28, pues, 30 años de fundada. Ya lleva varios años. Fue ya por 1985, creo que fue. 85, bueno, millonarios del periodismo, pues nada más hay 2, 3 por ahí conocidos, pero no realmente. Sí, sí. No, un reportero es difícil que tenga más allá de las enormes satisfacciones que le da la carrera. Mire, déjele leo lo que el secretario de gobierno Arnoldo Ochoa González publicó en su muro. Dice, el reportero es un profesional por vocación. Son personas de primera línea, dispuestos a enfrentarse en vivo y en directo a la fuente de la información, muchas veces poniendo en riesgo todo, la vida incluso. Cumplen con un cometido de informar. Hoy, a 40 años de la creación del Club de Reporteros de Colima, les envío un reconocimiento a su labor y me reitero a sus órdenes, Arnoldo Ochoa González. Gracias, gracias al profesor. Sí, gracias. De Arnoldo Ochoa, bueno, también un compañero de muchas batallas, él en el aspecto político, en el área administrativa, pero también con sangre... Muy conectada también a los medios. Con sangre de periodista, ¿no? Ha estado en algunos proyectos, sí, como no. Recuerdo, creo que estuvo en el, cuando nació el periódico Más, y algunos otros proyectos, ¿no? Siempre le ha apasionado también el periodismo. Entonces, gracias. Pues el mismo Fernando Moreno, ¿no? Que fue el impulsor de esta carrera. Pues siempre le gusta escribir, siempre le gustó estar aquí en los medios. Aquí es comentarista, fíjate que casi ya de, uno de los aniversarios, mucha frecuencia. En uno de los aniversarios de la libertad de prensa, precisamente el licenciado Fernando estaba a punto de terminar y dijo, cuando termine, me reciben del otro lado porque voy a escribir. Y lo cumplió. Así es. Y sigue vigente. Sigue vigente. Aquí está vigente. Bueno, pues eso es lo que queríamos comentarle respecto a lo que es el Club de Reporteros. Hoy día el Club de Reporteros lo encabeza y está al frente pues Alfredo Quiles Cabrera, como han sido ya pues muchísimos compañeros. Tienes una larga lista, ¿no? Por ahí. Sí, mira, hoy publiqué algo haciendo un recuento de algunas cosas, y yo de los que me acuerdo que fueron coordinadores generales, tal vez se me escapó alguno. Y si es así, el primero fue Esteban Cortés. Esteban Cortés fue el primero. ¿Sí? Después Pepe Rodríguez Negrete, Juan Manuel Morán Camberos, en paz descanse, Carlos Alfredo Arevalo, Jesús Murguía, Alfredo Verduzco. No están en el orden cronológico. No, no creo. No, no. Pero sí, de los que han sido coordinadores, Jesús Murguía, Alfredo Verduzco Ceballos, Francisco Javier Virgen, que en paz descanse, Memo Monterol Nava, Carla Gómez Torres, Lorena Cervantes, Jorge Alberto Ruiz Chávez, Roberto Águila, su servidor, Juan Ramón Negrete, y actualmente Alfredo Quiles Cabrera. Algunos tuvimos la fortuna de ser reelectos en alguna otra ocasión, algunos de manera continua. Y otros hicieron tramposeras. O volver a repetir. O volver a repetir. Hicieron prolongaciones tipo Tijuana. No, bueno, pues. No, sí, era la moda, ¿no? Ajá. Hay que ampliar los periodos, ¿sí? Más bien entonces, se puso de moda. Sí, entonces, bueno, ellos fueron los que de alguna manera contribuyeron a darle fuerza y a consolidar esta organización reporteril que es la más importante del estado, ¿no? Ya finalmente, con estas fotografías que va usted a ver, nada más despedirnos. Algunos compañeros ya no están ahí, ¿eh? Claro. Bien. Entre ellos, pues, la señora que está viendo usted en medio, a un lado del exgobernador Jesús Silverio Cavazos, es la maestra del Western. No te va a desencar, no te va a desencar. No, tranquilo. Es la maestra de Guester Gordillo. Bueno, después atrás está Nico Contreras, mira. El dirigente. El dirigente de la sección 39. Berta Reynoso. Berta Reynoso. Donaldo Contreras. Donaldo, ahí está. Mira, con alguna vez. Donaldo, mira, para que presuman la foto. Ahí está. Allá atrás es el gato, ¿no? Carlos Cruz, ¿no? Carlos Cruz. Sí, Carlos Cruz. No, sí es Carlos Cruz. Sí, sí, cómo no. Sí. Y el de acá es el que está entre Silverio y Chuy Murguía, ¿quién es? Ah, pues Alfredo, ¿no? Alfredo. El otro es dirigente de... Alfredo Hernández. Alfredo Hernández, de la sección 6 del CENTE. Sí, sí. Ahí abajo estamos viendo a Marisol Rosales. Luego a Quique Murguía, nuestro actual productor. Después se me escapa el nombre del otro jovencito que es ayudante de camarógrafo, ¿no? Era ayudante. Le dicen el Chispa, sí, pero su nombre sí no. Y que también fue camarógrafo del canal, sí, ¿no? Sí, camarógrafo. Se me escapa su nombre, sí. Bueno, pues ese es uno de los gratos recuerdos. ¿No? Y son las distintas etapas que hemos tenido con los gobernadores, exgobernadores. Algunos venimos desde más atrás, por ejemplo, Murguía, le tocó desde cuando pusieron la piedra lisa, creo que era San Mateo, el gobernador, ¿o qué? ¿Sí? Más o menos. Eran parte de... No, lo único que sí... Yo creo que estamos algunos desde con el profesor Noriega Pizano. Arturo Noriega Pizano, donde entré luego Leonel Ramírez, luego saber de Griselda Álvarez, Ponce de León, Bueno, ¿no te tocó don Pablo Silva? ¿Sí? No. Ahí está, mira, de las grandes y gratísimas fotografías que me gusta recordar. El cervatillo, cuando trajeron los cervatillos. Cuando trajeron al primer venado de Yucatán. De Yucatán, sí. Con aquella anécdota de que ya llegó el primer venado. Y el primer venado resultó ser el director entonces de Comunicación Social. Sí, Servando Sánchez Gómez. Servando Sánchez, fallecido también, sí. Ahí vemos a Chava Zamora, vea. Fernando Lea. Y el que está al lado de la mesa Griselda. ¿No es el Charlie Oldenburg? Sí, debe ser, sí. Sí, es el Charlie Oldenburg. Sí. Bueno, de las gratas recuerdos que, pues, la como maestra, reportero, insisto, como reportero. Y como están viendo, ahí Jesús Murguía fue padrino de ese cervatillo. Sí, sí. Después se perdió ese cervatillo. No le digo en qué birria quedó, ¿verdad? No te decimos dónde quedó, pero muy buena carne, por cierto. Fíjese que fue la liberación de este tipo de animalitos allá en la hierba buena. Ahí puso... este programa, para las personas que nos están viendo en la actualidad, que no creo que muchos lo recuerden, la maestra Griselda Álvarez impulsó este programa para repoblar de venado cola blanca a Colima, ¿no? Así es. Entonces, por eso se abrió un programa piloto donde no se permitía. Venado cola blanca, se trajo de Yucatán. Sí, sí, así es. Cocodrilos que soltaron acá después de Tecomán. Sí, también el cocodrilario, en Acusagua. Y que sigue dando sustos ahorita. Sí. Ella tenía la idea de que, bien aprovechada en una buena industria, podría generarles una enorme cantidad de fuentes de empleo. Alimenticia y hasta este momento, ¿no? Pues se descuidó. Acuérdese que cada jefe de gobierno trae sus ideas, no quiero pensar en el actual, pero cada uno trae sus ideas, las impone, llega el otro y le borra todo, y los de atrás nos vio, es retrógrada, es esto, aquello. Eso pasó. Se acabaron los venados, se acabaron las parotas que tanto protegió la maestra. Los veranos todavía hay muchísimos. Sí, en la zona sí hay mucho venado todavía. Ojalá. Sí, ojalá igual que ocurre allá en Alcozahue. Sí, borrego que soltaron en Islahuacán, justamente. El borrego Peligüey, pero que terminó en las cazuelas. Esta fotografía es ya más reciente, de los jóvenes que ahorita andan trabajando. Está Carla Gómez, está Chávez, Gaby. Ah, con el dirigente del sindicato de trabajadores. Víctor Vázquez Cerda. Víctor Jacobo Vázquez Cerda. Ahí vemos a Murguía, vemos a Pablo. Es una de las casas que se rifaron en su tiempo, ¿no? Vemos a Pedro Puente, a Lenita, a Carlos Arévalo, después está Polo Arellano y Alfredo Quiles, y al frente Sebastián, y el otro compañero Furcio, no, más bien así lo acordamos, esta veces. Niña, ¿cómo se llama? La de Tecolapa, Gaby. Sí, Gaby, exacto. Grandes amigos, bueno, aquí dice Jesús Otoniel Flores: yo era burócrata, ahora soy pensionado. ¡Muñeco! Diantre. Graciela Velázquez está haciendo esa transmisión. Jesús Otoniel dice: yo soy generación 86-90 en letras y comunicación, efectivamente de los egresados. Pati González, felicidades. Quiles, Don Murguía, Juan Ramón, nos deja muchos aplausos aquí. Es parte de lo que... Pues muchísimas gracias. De hecho, pues nada más queríamos este viernes dedicarlo. No quisimos que pasara desapercibida esta fecha. No. Nada más también sé que nos está viendo muchos compañeros de los medios de comunicación, informarles, vamos a tener el año pasado hicimos una cena y también festejo del Club de Reporteros por su aniversario 39. En esta ocasión también lo vamos a hacer como cena por el aniversario, pero también para festejar el grito de independencia. Tal y como se hizo el año pasado. Esa fue la del año pasado precisamente. Mire, que vemos ahí en primer plano también de Cuadrado es la More. Un buen amigo. De los periodistas empíricos también que se forjó en los campos, porque él era un apasionado del deporte. Así es. Y él era el jefe de distribución de Diario de Colima y se iba todos los fines de semana sin que nadie le ordenara y empezaba a cubrirla. Sí, es Carlos Arévalo el que está de rojo. Sí, ahí estaba más gordito. El doble ancho ahí. Sí, ahí está con su esposa. Zamora. El barrigón de Pedro, qué bárbaro. Pedro. Dice que no, que está delgadito. Hay que cuidarnos. Ahí bueno, vemos a Norma Moreno. Allá está el negro, Pita Pérez. Betty. Un saludo a todos. Sí. La verdad hoy tuve la fortuna de saludarla, me tocó verla. Hernán Castillo, Hugo el Tigre, ahí está. El hijo de ¿qué es? Omar Delgado, hijo de Raúl. Marta Sánchez. ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Sí es el queso? Ay, queso, ¿ya te viste? Híjole. Carlos Macías. Masi para los cuadernos. También vemos a Miguel Atanasio. El que está atrás es el grandote Carlos Velasco. Bueno, pues nada más Jorge Ruiz, reiterarles los dientes postizos, ¿verdad? Reiterarles que, bueno, vamos el día 14, que va a ser sábado, para que vayan preparándose, vamos a tener algo bueno y sorpresas. Agenda, por favor. Agéndenlo. Pues muchísimas gracias por habernos dado su tiempo y su paciencia. Nosotros con mucho gusto y con gran alegría estamos celebrando a nuestro modo, pues desde el espacio que tenemos, que es de ustedes, y a quienes le debemos todos son a ustedes. Así no nos resta más que... ¿Ya nos vamos? Sí, nada más antes de irnos, bueno, comentarles de que, como ustedes están enterados, el día de ayer hubo sesión del Congreso del Estado, se votó la terna que se había conformado para tratar de elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. De la terna donde participaron Marilena Adriana Ruiz Bisfocri, Alma Gómez y Neima Berenice Hernández. Ninguna alcanzó la cifra mágica de 17 votos, que es lo que exige la Constitución para que por mayoría calificada fuera electo. Eso hizo que la terna se regrese a comisiones, se tendrá que exponer otra. Se están poniendo de acuerdo para ver si de los 10 que quedaron vigentes se puede integrar otra terna o si se convoca con otra convocatoria. Mientras tanto se acusan mutuamente unos y otros de que hubo cañonazos de buenos billetes, no, que ya no había, que no ajustó. De buenos billetes no. Bueno, oiga, en Tijuana ¿cuánto les ofrecían? ¿Cuánto ofrecían? Allá era de un melón de dólares. De dólares. Para lo de Baja California. Claro. Aquí sé cuánto estaban ofreciendo. Al final creo que al final fueron más, ¿eh? Eso era inicialmente, que el inicio, un melón. Por eso, después creo que terminó en 5. Aquí, para lo que está, no. 100,000 pesos. Ni la quemada, ¿eh? Ni la quemada. Pasen aquí al Archivo Digital, aquí los damos, hombre. 100,000 pesos cada diputado. ¿Cómo pues? Bueno, no se pusieron de acuerdo y están las recriminaciones, que intervino uno, que intervino otro. El caso es de que ninguno de los grupos se puso de acuerdo y no hay presidente. El día de mañana, sábado, se va a celebrar la última sesión en el Congreso del Estado del periodo ordinario, del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional. Ahí cierran las actividades y salen corriendo todos los diputados a la Ciudad de México. Se elige la mesa directiva para la comisión permanente, que va a estar vigente durante todo el mes de septiembre. Son los únicos que van a tener la obligación de estar yendo a sesionar cuando menos una vez a la semana. Así es. Y con eso se va a dar por terminada. Mañana mismo también les van a tomar la protesta a los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, que ya habían sido electos desde el mes de marzo y que van a entrar en funciones el 14 de septiembre. Perfecto. Pero como van a estar en receso, se va a adelantar la toma de se menciona ya desde ahorita que va a repetir Rosalba Farías. Todo el mes de septiembre, en la mesa. Bueno, es la única que no va a salir de vacaciones, porque los demás salen corriendo. Los demás salen corriendo en cuanto... Se llama receso, pero no se paran. En cuanto termina, vámonos. Sí. Bueno, se van a México a escuchar la voz puntual, la explicación, etcétera. Bueno, un saludo a Frankie Cárdenas, nos deja saludos, Juan Ramón y Jesús, excelente programa. Gracias, Frankie. Entonces, mira, gracias por lo de excelente programa, aunque alguien pudo haber dicho que fue una charla, y efectivamente fue una charla hoy. El programa para nosotros es importante recordar. Para nosotros es muy importante. Muy importante. Porque de alguna manera hemos influido en la vida política del Estado. El Club de Reporteros tiene ganado un lugar, un espacio. Podemos decirle de que somos uno de los 49 órganos a nivel nacional que creamos la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, de donde afortunadamente más de una veintena de compañeros, entre ellos tú, han recibido el Premio México de Periodismo, ¿no? Así. Entonces, se me olvidó haberlo traído, ¿no? Pero lo vamos a traer. Y algunos otros también se han sacado su título profesional. Sí, claro, también dentro de la profesionalización se ha estado trabajando para que todo el periodista empírico que lo desee, que cumpla con los requisitos, obtenga el título de licenciado en periodismo por saberes adquiridos. Reconocido por la Secretaría de Educación. Hecho con un examen del Ceneval, para que vea que no va a ser gratuito. No es regalado. Pero... Y bueno, también comentar finalmente respecto a esto. Ya nos vamos. Ándale. No, bueno, que el próximo, en la primera semana de octubre, tentativamente, voy a rendir protestas como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Tú no protestes, a ti que tener el billete. Tú dile, ven, échale cuánto. No va a estar como las doñas de fuera del Congreso, hombre, proteste. Pura protesta. ¿Cuándo va a ser? No, en la primera semana del mes de octubre. Tentativamente vamos a tener el Congreso del 4 al 7 de octubre. En Tijuana, vamos a ir a comprar fayuca. Bueno, pues vamos a ir a Tijuana, ni modo, a echarle porras a comprar fayuca. Quien se vuelve dirigente nacional. Primera ocasión que un colimense llega a presidir la máxima federación. La federación, porque la federación. En Tijuana hay una colonia enorme de colimenses. No, la federación donde participan más de 20,000 compañeros periodistas de toda la República. Pues qué gusto. Entonces, bueno, ya tranquilo, Paco, y todos ellos ya tranquilos, ya. No va a pasar nada. Muchísimas gracias. Ojalá el próximo lunes los invitamos al programa, ya que vamos a tener invitado y demás. Les recuerdo, mañana sábado, están los vehículos de la subasta de gobierno. Están interesantes, hay buenos precios, hay mucha entusiasmo. Hay clásicos, bochos. Hay bochos, hay bochos, son de los clásicos. Hay varios. Ojalá, recuerde. Hay ambulancias, hay patrullas. ¿También? Sí. De 8 a 9 de la mañana, Todavía si usted no ha ido o no sabe a comprar su ficha de puede ir garantía. A comprar la ficha. Fíjate que va a ser lo más sencillo. Tú vas a hacer una propuesta y están 100 pesos. Primero es el calendario, el catálogo. Primero, llegas y te inscribes. Sí. Yo quiero participar. Tienes que comprar una ficha de 3,000 pesos. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Que eso te da la participación de todas las subastas que se van a hacer, de todos los vehículos. Me gustó ese bocho. Levanta la paleta, te mandan llamar por ese bocho doy tanto. Hay un precio base. Sí. Pues vamos a ponerle 20 pesos. Yo doy 20 pesos más 50 centavos. Mi propuesta, ahí está. Y ese sobre cerrado, o sea, sí, ya lo que propusiste. Otra persona por ahí va a decir, yo también participo. Hace su propuesta. Sin saber cuánto ofreció el primero. No. Ya, ¿cuántas fueron? 5. A ver, 5. Primera, fulano, paleta número 30. Fulano, no, paleta número 30. No hay nombres. Paleta número 30 ofreció tanto. Paleta número 80 ofreció tanto. Y va a ganar la que obviamente haya ofrecido más. No le funcionó a usted, dice, bueno, pues ya me voy. Le van a devolver su dinero, obviamente, de la ficha de participación. Si no compraron ningún vehículo. Si no compró nada, se la van a regresar. Si quiere seguir participando, ahí se puede quedar. Porque todo la subasta. Son 62 vehículos los que se van a subastar. Muchos de muy buenas condiciones. 62. Algunos, hay la posibilidad de incluso ayudar al mecánico a revisarlos. Claro. Sí. Y están en exhibición. Allá en algunos van a llegar a realizarlos y otros porque también van a comprar. Los mecánicos van a comprar porque luego los utilizan para desmantelarlos y los venden. Sí, ahí no deje que los adquieran los chatarreros, hombre. Hay carros buenos. Por eso te digo. Ojalá se recuerde, vaya y se divierte. Están baratos, están baratos. Sí, porque son modelos recientes, son de 2000, 2005 hacia acá. Sí, porque es la sexta. Bueno, ahora sí, Efraín Velasco, gracias por... El lunes, yo le recuerdo, ojalá quiera acompañarnos, el lunes estaremos nuevamente, 5 de la tarde, Perchero. Cualquiera lo que quieran. Que tengan buena tarde.